Hola, buen día, bienvenidos al canal de YouTube de Asesorías Spreadsum. El día de hoy vamos a continuar con el último ejercicio en el que nos quedamos en esta tabla, en la página 32, en el cual nos pedían que nosotros calculemos el complemento, suplemento y conjugado de los siguientes ángulos. Entonces, no olviden suscribirse para que sigamos subiendo más contenido. Entonces, vamos a retomar. Nos quedamos en el ángulo que nos hacía falta. Ahora es 17 grados con 12 minutos. Entonces, igual nos pide complemento, suplemento y conjugado. Entonces, primero aquí vamos a poner el complemento. El complemento de 17 grados, 12 minutos. Entonces, recordamos, dijimos que íbamos complemento en aquellos dos ángulos que suman 90 grados. Entonces, vamos a tener que restar 90 grados, 0 minutos, menos el ángulo. Es decir, 17 grados con 12 minutos. Entonces, vamos a convertir aquí. Para poder restar, ya habíamos dicho que el 90 grados con 0 minutos es equivalente a 89 grados con 60 minutos. Entonces, ahora sí, podemos restar esos 17 grados con 12 minutos. Entonces, vamos a hacer esta resta. Primero, en la columna de los minutos, 60 minutos menos 12 minutos nos va a dar igual a 48 minutos. Ahora 89 grados menos 17 grados nos va a dar igual a 72 grados. Entonces 72 grados con 48 minutos sería el complemento de ese ángulo. Ahora vamos a encontrar el suplemento. El suplemento vamos a usar ahora 180 grados con 0 minutos. Y le vamos a restar el mismo ángulo, es decir 17 grados 12 minutos. Vamos a hacer esta resta. Y igual ya habíamos visto que 180 grados con 0 minutos es equivalente a 179 grados con 60 minutos. Entonces ahora sí vamos a poder efectuar esta resta. 60 minutos menos 12 nos da 48 minutos. 179 grados menos 17 va a dar 162 grados. Entonces 162 grados con 48 minutos es el suplemento de dicho ángulo. Ahora vamos a encontrar el conjugado. Entonces el conjugado dijimos que era aquel que al sumarse los dos ángulos debe dar 360 grados. Entonces vamos a hacer 360 grados, 0 minutos, menos el ángulo. Y el ángulo es 17 grados, 12 minutos. Entonces igual vamos a convertir ese 360 grados, 0 minutos y ya habíamos visto que es equivalente a 359 grados con 60 minutos. Entonces vamos a restarle esos 17 grados, 12 minutos. Y nos va a quedar aquí 48 minutos. Y aquí esta resta 342 grados. Eso sería su conjugado. Entonces vamos a anotarlo en la tablita. Entonces aquí nos dio 72 grados. 48 minutos para el complemento. Para el suplemento nos dio 162 grados, 48 minutos. Y para el conjugado nos dio 342 grados, 48 minutos. Ahora vamos con el siguiente, que es 55 grados, 24 minutos. Desde el ángulo es 55 grados, 24 minutos. Lo mismo. Nos piden complemento, suplemento y conjugado. Entonces vamos a ver primero el complemento. Entonces vamos a restar 90 grados, 0 minutos, menos 55 grados, 24 minutos. Y esto es equivalente a 89 grados, 60 minutos, menos 55 grados, 24 minutos. Entonces vamos a efectuar esta resta. Nos va a quedar aquí 36 minutos. Acá nos va a quedar 34 grados. Entonces, 34 grados, 36 minutos es el ángulo complemento. Ahora vamos a calcular el suplemento. Entonces, es decir, vamos a restar 180 grados, 0 minutos, menos el mismo ángulo, 55 grados, 24 minutos. Igual
Recordemos que la equivalencia de 180 grados 0 minutos es igual a 179 grados 60 minutos. Y eso menos 55 grados 24 minutos nos va a dar aquí 36 minutos. Y 179 grados menos 55 nos va a dar 124 grados 36 minutos. Ese sería el suplemento. Ahora vamos con el conjugado. El conjugado dijimos que este es 160 grados 0 minutos menos el ángulo que es 55 grados 24 minutos. Vamos a hacer esa resta. Pero equivalentemente 360 grados 0 minutos es igual a 359 grados 60 minutos. Y eso menos 55 grados 24 minutos nos va a dar igual a aquí 36 minutos. Y para los grados va a quedar 304 grados con 36 minutos. Vamos a anotarlo aquí en la tablita. Nos quedó 340 grados 36 minutos para el complemento. En el suplemento nos quedó 124 grados 36 minutos y el conjugado nos quedó 304 grados 36 minutos. Vamos con los últimos tres. Entonces, el siguiente es el ángulo 33 grados 45 minutos 30 segundos. Entonces, lo mismo, vamos a calcular primero su complemento. Entonces, en este caso va a ser 90 grados 0 minutos 0 segundos menos 33 grados 45 minutos 30 segundos. Entonces vamos a convertir estos 90 grados a unidades en grados, minutos y segundos. Entonces habíamos dicho que estos 90 grados aquí le prestaban un grado aquí a los minutos y se convertían en aquí 60 minutos. Esto nos quedaba en 89 grados. Pero ahora bien, estos 60 minutos podemos restarle un minuto para que nos quede en 60 segundos. Entonces, estos 60 minutos se van a pasar a ser 59 minutos. Entonces, quedaría como 89 grados, 59 minutos con 60 segundos. Eso es la equivalencia de 90 grados. Entonces, ahora sí, ya podemos restarle los 33 grados, 45 minutos, 30 segundos. Entonces, aquí 60 segundos menos 30 segundos nos quedarían 30 segundos. 59 menos 45 nos va a quedar 14 minutos. Y 89 grados menos 33 nos va a quedar 56 grados. Entonces, ese sería el complemento. Para el suplemento haríamos lo mismo. Nos va a quedar 180 grados 0 minutos 0 segundos menos el ángulo que es 33 grados 45 minutos 30 segundos. Igual tenemos que convertir esos 180 grados a unidades en ángulos, minutos y segundos. Entonces eso nos va a quedar de la misma forma: 179 grados, 59 minutos, 60 segundos. ¿Okay? Esa es la equivalencia. Entonces, vamos a restarle los 33 grados, 45 minutos, 30 segundos. Entonces, aquí nos va a quedar 30 segundos, 14 minutos y 146 grados. Ese sería el suplemento. Ahora, el conjugado. Conjugado sería 360 grados, 0 minutos, 0 segundos, menos el ángulo. El ángulo que es 33 grados, 45 minutos, 30 segundos. Entonces igual vamos a convertir estas unidades. 360 grados es equivalente a 359 grados, 59 minutos, 60 segundos. Entonces únicamente vamos a restar
33 grados, 45 minutos, 30 segundos. Pues aquí nos va a quedar 30 segundos, 14 minutos y al efectuar esta resta nos queda 26 grados, 326 grados, 14 minutos, 30 segundos. Entonces vamos a anotarlo en la tabla. Nos había quedado 56 grados, 14 minutos, 30 segundos. Luego para el suplemento nos quedó 146 grados, 14 minutos, 30 segundos. Y para el conjugado, 326 grados, 14 minutos, 30 segundos. Ahora vamos a calcular 81 grados, 12 minutos, 48 segundos. Entonces, primero vamos a hacer igual el complemento. Dijimos que es 90 grados, 0 minutos, 0 segundos, menos el ángulo, es decir, 81 grados, 12 minutos, 48 segundos. Entonces, eso es equivalente a 89 grados, 59 minutos con 60 segundos. Y ahora sí, restamos 81 grados con 12 minutos, 48 segundos. Entonces, esto nos va a dar igual a 12 segundos. Aquí nos va a quedar 47 minutos y acá 8 minutos. Entonces, el complemento sería 8 grados, 47 minutos, 12 segundos. Entonces, el suplemento sería 180 grados, 0 minutos, 0 segundos, menos 81 grados, 12 minutos, 48 segundos. Entonces, igual, sabemos que 180 grados es equivalente a 179 grados, 59 minutos con 60 segundos. Entonces, hacemos esa resta, 81 grados, 12 minutos, 48 segundos, y nos va a quedar aquí 12 segundos, 47 minutos y 98 grados. Entonces, ese sería el suplemento. Luego el conjugado sería 360 grados, 0 minutos, 0 segundos, menos 81 grados, 12 minutos, 48 segundos. Entonces, equivalentemente, dijimos que 360 grados es igual a 359 grados, 59 minutos, 60 segundos. Entonces, ahora sí, le restamos el 81 grados, 12 minutos, 48 segundos. Y eso nos va a quedar aquí 12 segundos, 47 minutos y 278 grados, 47 minutos, 12 minutos. Entonces, vamos a anotarlo en la tabla. Nos quedó aquí 8 grados, 47 minutos, 12 segundos. Para el suplemento nos quedó 98 grados, 47 minutos, 12 segundos. Y el conjugado nos había quedado 278 grados, 14 minutos, 47 minutos, 12 segundos. Y ya por último, el último que nos queda es 15 grados, 18 minutos, 6 minutos, segundos. Tenemos que era 15 grados, 18 minutos, 6 segundos. Entonces, primero el complemento, que dijimos que es 90 grados, 0 minutos, 0 segundos. Le vamos a restar 15 grados, 18 minutos, 6 segundos. Y esto es equivalentemente a 89 grados, 59 minutos, 60 segundos. Entonces, menos 15 grados, 18 minutos, 6 segundos. 74, entonces nos quedaría 74 grados, 41 minutos, 54 segundos. Ahora el suplemento sería 180 grados, 0 minutos, 0 segundos, menos 15 grados, 18 minutos, 6 segundos.
y eso equivale a 179 grados, 59 minutos, 0, 60 segundos, y eso menos 15 grados, 18 minutos, 6 segundos. Y eso nos va a quedar 54 segundos con 41 minutos, y en grados nos quedaría 164 grados. Y ya por último, el conjugado. Entonces el conjugado dijimos que es 360 grados, 0 minutos, 0 segundos, menos 15 grados, 18 minutos, 6 segundos. Entonces equivalentemente, 360 grados es igual a 359 grados con 59 minutos, 60 segundos. Entonces restando 15 grados, 18 minutos y 6 segundos, haciendo la resta nos va a quedar 54 segundos, 41 minutos y finalmente para los grados nos va a quedar 344 grados, 41 minutos, 54 segundos. Lo anotamos en la tabla, quedó 74 grados, con 41 minutos, 54 segundos. Aquí igual nos quedaba lo mismo. Entonces así como ya quedaría terminada nuestra tabla completa, pasando los ángulos a complemento, suplemento y conjugado. Entonces nos vemos en el siguiente video. No olviden darle like si les gustó y seguir compartiendo, ¿okay? Muchas gracias.